corriendo. A música de trono. Voy corriendo. Cuando venga por aquí, cuidado. Salto, bajáis un poquito los brazos, me tiro en plancha. De alguna manera me daré la vuelta haciendo ahí, no sé cómo. Me sentaré, no podéis hacer así, que mi culo se caería por medio. Ahí, ¿vale? Vale, así los cuatro. ¿Vale? Yo encima. La gente aplaudiendo que te cagas. Cuando lleguemos al centro, hacéis así. Me ponéis de frente, deshacéis lentamente, me atrincáis el culo, ¡bum! Para arriba. Me hago un Norma Duval ahí que te cagas. Y todo el mundo aplaude, grita. Y empezamos, ¿sí? ¿Alguno ha bebido esta mañana? ¿Ha fumado un triquistrán o algo? Madre mía, ya me están vacilando. Ok. Señoras y señores, ahora sí. ¡Música de trono! ¡Música de trono! Nos hemos venido hasta el Parque de la Carcavilla a ver un poquito esta muestra de artistas de calle y nos encontramos con... Hola. Esto. Es que se me acaba de cagar una paloma. Ahora mismo es verídico, tengo esto lleno de caca de paloma y estoy aquí desinfectándome un poco. No es broma, ¿se me nota, Marta? No, la verdad que lo he disimulado muy bien. Vale, vale. Lo lamentamos también esto, ¿no? O yo también. ¿Qué es lo que vamos a poder ver hoy aquí en este Parque de la Carcavilla? Pues un show de mucha improvisación para mayores, para niños, para abuelos, para todo el mundo, donde va a haber mucha magia, mucho humor y mira, moscas, hay moscas, hay palomas, animales, va a haber caca de paloma, va a haber de todo un poco. Y vemos que aquí hay pequeños y mayores porque sí. Esto va para todos los públicos. Sí, 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 sí. No es nada infantil, que muchas veces se piensa que la magia es algo solo para niños y niñas y no, todo lo contrario, para todo el mundo, mayores, niños y todo. ¿Magia disfrazada también con un poquito de humor? Sí, 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 sí. Y con improvisación. Juego mucho con los accidentes que haya, por ejemplo. Voy a empezar el show hablando de la cagada de ahora mismo, porque es lo que ha pasado. Entonces, esto, por eso está vivo y son las cosas del directo, que son divertidas, a veces son una mierda, nunca mejor dicho, pero bueno. O sea, que si vemos este show en otro sitio va a ser totalmente diferente. Claro, claro, claro. Depende de lo que pase y depende de la gente que haya y del público que haya, pues así es. Vemos que están aquí ya preparando ahora las palmas. Sí, ay, espera, que tengo que poner la música. Podemos hacer una cosa, lo de que empiece ya que el público se va. Vale, un momento. Mira, ahora, por ejemplo, no suena la música. Ahora va. Y bueno, ¿cómo van a poder ellos ayudar al show? Uy, colaborando mucho con todo lo que pida, que ahora vais a ver el principio, vais a ver un poquito. Espera. Y nada, cuanto más colaboren, pues más vivo estará esto. Y nada, perdona, que estoy ya mirando. Vale, ok, pues ya empezamos. Pues nada, muchísima suerte y que lo disfruto muchísimo. Muchas gracias. Chao. Quiere más. Y ahora sí, recibamos con gritos, piropos, aplausos, berridos. Y más gritos, iba a decir otra cosa. Espera. ¡A Lola Mento! Vale. ¡Aplauso al presentador! Muchas gracias. Oye, ¿qué ibas a decirme? Señor, ¿qué vas a decirme? No, ahora lo dice. Dilo. No, hombre, no, eso no. Bueno, ok. ¿Quieres más sudor? ¿Tienes? Pues espera, déjame que se ha secado, creo. Ay. ¿Cómo te llamas? Saúl, ¿has visto mujer más elegante y delicada que yo? No. ¿No? Qué lindo. Vale, ok. Señoras y señores. Niños, niñas, decidís el primer juego de magia, ¿ok? Yo digo varias
¿Cómo te llamas tú? Sí, tú. Ainhoa, mira el cequillo que tiene. Está peor que el mío, tú estás peinado. Saca la lengua, Ainhoa. Grande, grande, ay. Ay, ahora sí, no. Va, perdón. Ok. Señoras y señores, vaya a decidir el primer juego de magia. Podemos empezar por el aburrido juego del pollo asado, el juego del papel de la caca o un juego con dinero a tope de guay. ¿Qué prefieren? Tope del pollo, el dinero, a tope de guay, el pollo, el dinero, el dinero, el dinero. ¡Ok! Para hacer el juego del dinero yo voy a estar todo el rato saltando por aquí. Si me caigo encima tuya, lo lamento. Ok. Necesito, por favor, alguien que me preste un billete de 20 euros. Vale, esto va en serio. Un billete de 20 euros, luego lo devuelvo. ¿O no? Yo qué sé. Pero necesito colaboración del público desconocido. Si no, voy yo a vuestras carteras. No. ¿Cómo te llamas? Sí. Juanfran. Dame 20 euros. Mira, lo ves que si obligo, lo hacen. Ay, Ángel, toma mi sudor. De nada. Ok, mira, Juanfran. No, no, bueno, no, está bien así. Ok, ok, niña, tú estás pensando que Juanfran y yo somos conocidos, estamos compinchados y que el billete está trucado. ¿A qué lo estás pensando? Sí, fuera de aquí inmediatamente. Largo. No, en serio, comprueba que el billete no tiene nada. Niña, toca, toca, niña. ¿Hay algo? No hay nada, Lola. Vale, ok. No, Lola soy yo. Ok. Atención. Juanfran, ¿nos conocemos de algo, no, no? Vale. ¡Cállate! Ok. Cojo el billete de Juanfran, lo doblo por la mitad. Hace falta silencio porque viene la primera magia del día. Ahí está. A la cuenta de tres, todo el mundo, palabras mágicas. Una, dos y tres. No, no, las palabras mágicas son lo lamento. ¿Ok? Una, dos y tres. Lo lamento. Juanfran, tú más fuerte que nadie, ¿vale? Los de la playa, el fitness también. Ok. Una, dos y tres. Lo lamento. Wow. Juanfran, lo habéis hecho tan bien que el billete va cambiando de color, va cambiando de tamaño y se transforma en un billete de 50 pavos. ¡Apláudanme! ¡Ah, que no lo quiere! ¡Yo estoy flipando! Que, ¡espera, espera! ¡Que no lo quiere! Que, yo flipo. Es que el de 20... ¡Juanfran, calla, niño! ¡Juanfran, el de 20 se ha convertido en el de 50! Si no lo quieres, no pasa nada. ¿Tú a qué te dedicas? Camionero. ¿Tienes pasta? No tiene. Ay, pues. Escucha, no quiere el billete de 50, pero a lo mejor si suena una música y viene hasta aquí, te damos un regalo de consolación valorado en 20 euros. ¿Vale, Juanfran? Al ritmo de perreo. Vente conmigo, Juanfran. Perreando, Juanfran, perreando. Perreando. ¡Bravo! Ok, muchas gracias, Juanfran. Ok. Rápidamente. Rápidamente, ven, ven, ven. Te voy a hacer con esto la figura que tú quieras. Ya, rápido, ¿qué quieres? Rápido, rápido, rápido. Un perro. Un perro. Una parte de un perro. Va, va, ¡sopla! La colita. Se ha roto. No pasa. Como decía, la parte de un perro. ¡Va! ¡Quiero un perro! No pasa nada. Yo le hago un perro. ¿Qué prefieres? ¿Que te haga el perro aquí o que te haga el perro aquí? Atrás. Detrás. ¿Qué prefieres? ¿Que lo haga en más de 10 segundos o en menos de 10 segundos? En menos. Ha elegido lo que ha querido. No le he dicho, dime un animal. Le he dicho, dime lo que quieras, que yo te lo hago. Ponte aquí, Juanfran. Cuando yo te diga cuentas del 10 al 0 y haré un perro en la espalda. No tengo ni puta idea, pero a ver, algo haré, algo haré. A la de 3, 10, 9, 8. Vale, ensayo, 1, 2 y 3. 10, 9, 8. Ya, pero no tan rápido, no tan rápido. 10, 9, 8, ¿vale? Un perro. ¿No prefieres una serpiente? Mira.
Es guay. Está bien. Pues toma. ¡Qué broma, hombre! Ok, un perro. Una, dos y tres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 6 segundos, te echo. Pero no flipáis, que podía haber hecho cualquier cosa. Juanfra, ¿quieres que tenga el pedigrí? ¿Sabes lo que es el pedigrí? Un perro pijo, mira, como ese. Sopla. Y ahora, lo más flipante no es que yo haya hecho un perro detrás de la espalda en 6 segundos. Es que tienes que mirar fijamente aquí y descubrir qué bien hago la perra, mira. Me estoy dando vergüenza. Ok, aplauso fuerte para Juanfra. Ay.